Desde Bélgica hace historia la barranqueña Sara Isabel García, la cual logró el subtítulo mundial en la cita orbital de BMX que se cumple en este país. Excelente, muy bien, muy feliz, muy alegre. Muchas gracias a toda Barrancabermeja y a todos mis patrocinadores. García logró llegar a la final luego de varias mangas ocupando el primer lugar. Pues realmente pues el tema fue que hizo un proceso de clasificación muy eficiente. Ella marca la pauta durante todas las fases de clasificación. Tres mangas de clasificación de primer puesto, pasa a octavos de final, llega en un primer lugar, luego nos vamos a cuartos de final, llega en un primer lugar. En semifinales, de nuevo, primer lugar, entonces genial, todo apuntaba de que, bueno, en realidad la final ella llega con la máxima favorita. La barranqueña compitió en la categoría sub-13. Porque revalida su segundo lugar, pero mirando luego las estadísticas de la competencia, vemos que de las actuales o las que llegaban como líder de la categoría, ella es la de mejor resultado. Los trabajos previos a la competencia los hizo bajo la orientación de los técnicos Guillermo Ferreira y Edwin Cantor. Los trabajos orientados a Edwin Cantor, con la fisioterapeuta Juliet Palencia, y pues nada, siempre un buen canal de comunicación. Sara Isabel García, finalizada la competencia, recibió las felicitaciones de la medallista olímpica Mariana Pajón.